Durante temporada de calor debe cuidarse el manejo de alimentos para evitar descomposición. En México se erradicó el sarampión, pero hay que seguir vacunando como forma de prevención. Aumentó el precio del boleto del camión urbano en Tepatitlán. Bienvenidos a su noticiario CNT, gracias por su preferencia. Estamos este día llegando a su hogar a través del canal 717, perdón, Televisión Pocahontepa. También transmitimos hacia Estados Unidos en la aplicación o la app de teléfono celular que es Latin Network, para que usted la recomiende a sus parientes en Estados Unidos. La pueden descargar con el sistema Android, se llama Latin Network, tiene una L, y esta aplicación la puede usted utilizar para ver tanto este canal 17 de la región de Los Altos como otros canales de México para sus parientes que viven en Estados Unidos. Ahí pueden ver este noticiario y los programas que son transmitidos en vivo y producidos por televisión por cable Tepa. Esto es para quien llegue en Estados Unidos. Estamos llegando, tenemos ya unas semanas transmitiendo hacia el país del norte y todo el mundo a través de esta aplicación. También le comento, el certamen Señorito Tepatitlán 2018 será el próximo sábado, ya sábado 7 de abril, a partir de las 8 de la noche. Usted podrá ver la retransmisión de este certamen el domingo 8 de abril a las 9 de la noche, para que no se pierda todos los detalles de lo que estará pasando en el certamen. Canal 17, 9 de la noche, domingo 8, y siga todas las transmisiones que tendremos, porque ya sigue abril y el día 13 de abril empezamos ya con los eventos de la Feria Tepabril, desde el inicio con la Expo Ganadera, con el desfile inaugural, para que usted vea todo lo que tendrá la Expo Ganadera, y allí estaremos llevándole lo mejor de la Feria Tepabril para que usted lo disfrute aquí en Tepatitlán. Y ya como hace 22 años que estamos transmitiendo para usted. Y claro, también tendremos la transmisión de la salida del Señor de la Misericordia. Estaremos llevándolos a su hogar el 27-29, como ha sido ya una tradición durante décadas. Y bueno, vamos a empezar con la información acerca del manejo de alimentos para evitar la descomposición. Ya es bien sabido que en esta temporada de calor estamos más propensos a sufrir de enfermedades gastrointestinales. Por eso tenemos que estar muy al pendiente de los alimentos que vamos a consumir. Durante la época de calor, no solo se acelera la descomposición de los alimentos, sino que algunos de los microorganismos que causan las enfermedades. Juan Manuel Herrera, especialista en el manejo adecuado de los alimentos de la División de Institucional en Ecolab, enlista las siguientes recomendaciones que te ayudarán a un manejo adecuado de los alimentos. En el caso de los alimentos que ya pasaron por un proceso de cocción, el tiempo sugerido para su consumo máximo es de 72 horas. Los productos de hoja verde como las espinacas, lechugas, cilantros o epazotes pueden refrigerarse para conservar su característica y aumentar su vida de anaquel hasta 7 días. Un alimento fresco como lo es el pollo y la carne solamente dura 8 días como máximo para el consumo humano, por lo que al comprarlo en los centros de distribución como mercados o supermercados, este ya lleva cuando menos 3 o 4 días de almacenamiento o refrigerado, por lo que debe consumirse antes de este tiempo. El huevo. Si se adquirió a temperatura ambiente, la sugerencia es que se refrigere en los hogares, porque así aumenta la vida de anaquel de este producto. Comprar porciones pequeñas de frutas de temporada ayudará a evitar su fermentación por el aumento de calor, y siempre evita descongelar y volver a congelar. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, es importante siempre el manejo de los alimentos para evitar cualquier problema de salud, más ahorita que está incrementándose la temperatura. Bueno, tenga usted mucho cuidado al manejo de los alimentos, porque también se da un aumento y un incremento de las enfermedades gastrointestinales. Y continuamos con la información hablando acerca de la contaminación de ríos y arroyos. Es un tema que tiene décadas sin una solución. Lamentablemente parece que no habrá recursos en un futuro próximo para poder invertir en este tipo de saneamientos. El agua es esencial para la vida. Es el líquido más importante de la naturaleza, sin el cual no podríamos vivir.
que nos ayuda a estar sanos, a hacer la digestión, mantiene la musculatura en buen estado, actúa refrigerando, calentando el cuerpo y ayuda a transportar el oxígeno entre las células de nuestro cuerpo. El planeta Tierra tiene un 70% de agua, pero esa agua es salada y no es buena para que la tome el hombre o los animales o para ser utilizada en la agricultura ni tampoco para la industria. El agua buena es el agua dulce, pero el agua dulce es bastante escasa. Apenas el 3% del agua de la Tierra es potable. Con estos datos, es fácil darse cuenta de la importancia que tiene el agua dulce en la vida y en el organismo de los seres vivos de este planeta. Cabe resaltar que el agua transparente y cristalina no es sinónimo de agua limpia, esto a causa de la contaminación. Este río, parte principal de Tepatitlán, que cruza y hace sus diferentes cauces, nuestros padres y nuestros abuelos los vieron con agua cristalina. Hoy en día ya no es así. La contaminación de los ríos es la problemática más antigua de la contaminación ambiental. El agua se contamina por actividades humanas, ya que la población va requiriendo con el tiempo más agua para sus actividades. La consecuencia de esto es la incorporación a los ríos de materiales considerados como extraños, tales como productos químicos, microorganismos, aguas residuales y desechos industriales. Actualmente, entre la población, encontrarse un río ya es sinónimo de aguas negras o aguas de drenaje, por lo que las malas conciencias y las malas obras a la hora de urbanizar y fraccionar, se piensa solamente en que el agua residual desemboque en un río y no se le dé un tratamiento adecuado. En Tepatitlán, 20 años atrás, nuestros padres o abuelos tuvieron un río con agua limpia, en el cual podían hasta utilizarla para beber. Ahora ya no es así. Para evitar esto, se debe de poner más atención por parte de las autoridades competentes sobre las normas que permiten este tipo de descargas a los cauces de los ríos y darle seguimiento al por qué este tipo de aguas residuales no reciben un tratamiento para ser utilizadas en otras actividades de la vida cotidiana. Con imágenes de Juan García, para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Lamentablemente eso ocurre aquí en Tepatitlán. Lamentablemente hoy en la mañana estaba caminando por la zona de la avenida Matamoros y pasé por el río de este lugar y me quedé un momento observando y sí, está contaminada el agua con residuos sólidos de drenajes. Eso es lo que se ve a simple vista. Imagínense cómo está toda la zona del río Tepatitlán. Eso es algo lamentable que tiene décadas sin tomarse acciones para limpiar este cauce. Y ahora el problema no es aquí nada más. Si usted avanza hacia el lado de Tequililla, allí en ese sitio puede encontrarse la contaminación de aguas residuales industriales. Eso es también algo preocupante porque ni con agua, ni sea Jalisco, ni Aztepa hacen algo para limpiar las aguas residuales o evitar la contaminación de ríos y arroyos. Ojalá que algún día se piense también en evitar la contaminación para evitar daños a la salud. Vamos a continuar con el tema de las vacunas. Existieron un par de casos de importación del sarampión en México, mas no hay alertas ni boletines de propagación. Se presume a nuestro país invicto ante este virus por parte de la Secretaría de Salud, pues lleva más de 20 años sin algún caso generado aquí. El doctor Héctor Hernández nos habla sobre esto. Afortunadamente, con los esquemas de vacunación que se tienen, no nomás del sarampión, de todas las demás enfermedades prevenibles por vacunación, se ha tenido un buen control y se han evitado todas las enfermedades prevenibles por vacunación. No se cuenta con información oficial, por lo tanto, no hay que tener una preocupación, únicamente sí hay que preocuparnos por aplicarnos todas nuestras vacunas, incluyendo los niños y adultos. Además, se sigue aplicando la vacuna de la influenza, a pesar de que la temporada invernal ya terminó. Inclusive ahorita también estamos aplicando la vacuna de influenza para quien no la tenga. Es la oportunidad de protegernos, darnos inmunidad. Entonces, lo más importante es actualizar nuestra cartilla y así pues vamos a estar libres de enfermedades. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, están los temas en cuanto a salud. La vacuna contra sarampión, se han dado algunos casos, pero se cree que son casos importados, no nativos de México, porque gente que viene a Estados Unidos, ahí hay un tema. En Estados Unidos la gente no se vacuna, mucha gente no quiere vacunarse porque dice que es una forma de control del gobierno para poder generar enfermedades. Y el problema es cuando vienen o van a otros países, o la gente va de aquí a Estados Unidos, lleva algún virus,
y la gente se enferma. Por eso es la importancia de la vacunación, aunque la gente no cree en eso, ya cuando los niños o las personas están enfermas quieren evitar este mal, pero no se puede. Así es que lo más importante siempre es tomar en cuenta evitar la enfermedad con la vacunación. La vacuna sigue entregándose o aplicándose debido a que todavía de aquí hasta mayo puede la cepa de la influenza afectar a las personas, y en ese sentido seguirán aplicando el tema de las vacunas. Es importante que tengan todos los esquemas para evitar cualquier daño a la salud de las personas. Es lo mejor que podemos hacer, siempre protegernos. Vamos ahora con el tema del candidato del PRI a diputado federal. ¿Ve usted quién es? Yo hoy vengo a representar a Los Altos porque soy Miguel Hernández, porque soy derecho, porque creo en lo que yo soy. El candidato priista dio arranque a su campaña a la Diputación Federal del Distrito 3. Frente a militantes y medios de comunicación, dio a conocer la forma en que trabajará estos 3 meses. Esta campaña es una campaña de grandes retos, pero también de grandes propuestas y de armonizar a la zona de Los Altos. Mi ilusión de ser hoy candidato tiene que ver con que soy un alteño convencido de que podemos hacer las cosas bien, que las experiencias que he acumulado las puedo vertir en beneficio de la sociedad. Yo quiero llegar a ser diputado, apoyar a mi zona y apoyar a toda la zona de Los Altos, con la idea de no ver colores ni ver personas, sino de ayudar a toda la zona de Los Altos. Hoy abandero el Partido Revolucionario Institucional, pero más que todo, abandero a lo que los salteños somos. El abanderado del tricolor buscará apoyar a Tepatitlán, a la zona de Los Altos, mostrando sus valores, que serán su gran aliado. Entonces, ¿a qué le vamos a apostar? Le vamos a apostar en el Congreso a mantener los valores, a trabajar y etiquetar recursos en beneficio de la gente que produce, y apostarle a las acciones de infraestructura que aquí beneficien. Entre sus propuestas para poner en agenda está el Tren de Los Altos, que buscará el beneficio para transportar productos, así como el apoyo al sector lechero. Soy orgullosamente también productor de leche. Entonces tendrán un aliado los lecheros. Yo seré un diputado que vea por todos los temas de los lecheros en Los Altos y en donde quiera que haya un lechero en México. El candidato promoverá leyes que favorezcan a la sociedad, poniéndolo siempre como prioridad, sin buscar beneficios propios. Seré, porque conozco, porque soy de aquí, porque vivo aquí, porque tengo mis negocios aquí, un incansable trabajador para que todos los Altos de Jalisco sigan prosperando. Y que voy a hacer una campaña de propuesta de trabajo y de promover los valores y volver a aglutinar la gran fuerza de Los Altos que somos todos nosotros. Yo no voy a ver colores, yo les pido el voto a todos. Muchas gracias, Miguel Hernández. Les pide su voto el 1 de junio. Apóyenme, trabajemos juntos, hagamos las alianzas que tenemos que hacer y bueno, vamos a caminar contigo para que Los Altos tengan el progreso que han venido desarrollando de una manera más rápida y efectiva, para que todos les bañe el progreso que Los Altos de Jalisco hemos tenido y vamos a seguir teniendo. Eso es lo que dijo el candidato a diputado federal. En cuanto haya más información de los demás candidatos, estaremos dándole a conocer los detalles, como presentamos ayer a Carlos Lomelí de Morena, y que el próximo domingo viene Andrés Manuel López Obrador aquí a Tepatitlán en una gira que tiene en Jalisco para buscar dar a conocer su proyecto de campaña. Si vienen los candidatos, como en caso de López Obrador, que será el próximo domingo, bueno, también le damos seguimiento. Y en cuanto a candidatos a diputados federales, también tendremos la oportunidad de presentarles los aspectos de lo que están realizando, de lo que están haciendo. Algunos iniciaron campaña y están principalmente en la zona norte, allá por Teocaltiche, Encarnación de Díaz, que también es parte de este distrito, para venir hacia el centro, hacia lo que es Tepatitlán, Arandas, San Ignacio. Esto es en torno a la campaña política que estamos ahorita. Bueno, lo que es la campaña para presidente de la República, senadores, gobernadores, diputados federales, empezó ya y es hasta el 28 de junio. Para presidente municipal y diputado local será a partir del 29 de abril, cuando pueden iniciar con las campañas políticas. Eso es lo que está marcado en el programa de electoral del INE y que también incluye al IEPC, que es
al ser unas elecciones concurrentes, o lo que es lo mismo, que se elige tanto a autoridades locales como federales. Por ese motivo se está dando una campaña en conjunto que va a estar siendo coordinada por el INE. Aquí estaremos presentándole lo que vaya ocurriendo en cuanto a los candidatos para que usted los conozca y tenga una buena opción para votar, que es lo más importante, que usted vaya el 1 de julio y vote por el candidato que a usted le agrade, que usted quiera o que prefiera, para que la democracia en México siga adelante. Por eso necesitamos los mexicanos que tenemos la credencial de elector acudir a votar, es lo que es nuestra prioridad. Vamos a hablar acerca del tiempo pascual. ¿De qué trata esto? Ve usted. El tiempo pascual inicia el domingo de Resurrección y termina el domingo de Pentecostés. Pues es ese tiempo central en la vida del cristiano. Justamente celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. San Agustín decía, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Nuestra fe está centrada en Jesús y en Jesús vivo, en Jesús resucitado. Para prepararnos a esta gran fiesta de Pascua, tuvimos todo el tiempo de Cuaresma y ahora viviremos como una gran fiesta desde el domingo de Resurrección hasta el domingo de Pentecostés, que ese año será el 20 de mayo. Durante esos 50 días, escucharemos en la palabra de Dios, en las Eucaristías diarias, los relatos de cómo vivió esa fe en Cristo resucitado la primitiva comunidad cristiana. Todos los días vamos a leer del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en los Evangelios, los distintos encuentros de Jesús resucitado con las mujeres, con sus apóstoles, con todos los discípulos, pues se ve ese encuentro en el que les da pruebas, muestras de que está vivo, de que no es un mito, de que no es una fantasía, sino es una realidad. Eso es lo que celebramos, la resurrección de Cristo que vive y que vive entre nosotros. Con imágenes de Fernando Sánchez para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Bueno, tiempo pascual, tiempo en que se renueva la fe después de la resurrección de Jesucristo, sigue el tiempo pascual para que usted lo viva con fe y devoción. Esto es parte de la enseñanza en la religión católica. Vamos con el tema de los tatuajes. Es un tema que en ocasiones es controversial, pero aquí dejando lo que opina la gente de si alguien debe hacerse un tatuaje o no debe hacerse un tatuaje, o también el tema de si es bueno o malo, hay que irnos por el tema de salud. Es algo que también debe considerar usted cuando va a hacerse un tatuaje, o alguien que usted conozca, recomiéndele que tome algunas medidas preventivas. Le presentamos información relacionada con ese tema. ¿Sabes cuáles son los requisitos sanitarios que debe cumplir un establecimiento para la realización de tatuajes, perforaciones y micropigmentaciones? El encargado de Coprizcal en Tepatitlán nos habla sobre las principales recomendaciones. La Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, estamos acreditando, estamos reconociendo a la gente que hace tal actividad. Para esto necesitan ellos presentar una cierta documentación para que se le otorgue una tarjeta de control sanitario. Esto es que lo estamos avalando, que la actividad que se está haciendo, saben de los procesos, saben lo que es la asepsia y antisepsia en el procedimiento. Yo le recomiendo a la gente que no acuda con cualquier persona a un salón de belleza que saben que hacen delineados o micropigmentaciones, si no están facultados. Que les pidan que tengan a la vista su aviso de funcionamiento para tal fin y que tengan su tarjeta de control sanitario autorizada. Cuando va, por ejemplo, a hacerse algún tatuaje, ¿qué es lo que se tiene que fijar la gente sobre los materiales y todo? Que a lo mejor la gente desconoce un poquito cómo se trabaja. Sí, de preferencia se le está pidiendo a la gente que use todo equipo que sea desechable, que esté esterilizado, que las tintas sean realmente autorizadas, que no sean tintas que vengan de importación china sin permiso sanitario, que la gente utilice guantes y cubreboca, un proceso realmente muy séptico, muy, muy limpio. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero.
Es importante siempre tomar medidas de salud para evitar un problema grave, porque ha habido gente que se hace un tatuaje y debido a la falta de higiene en algunos espacios se encona o empiezan a surgir llagas, y por eso es importante que si va a algún lugar a que le apliquen cualquier pigmento en la piel, cualquier tatuaje permanente o semipermanente, lo primero es la calidad de higiene que se tenga en ese espacio para evitar un daño a su salud, que eso es lo principal, porque bueno, a veces la gente por tatuarse o mejorar el aspecto físico puede llegar a empeorarlo. Le comento que ya el sábado, ya pasado mañana, sábado 7 de abril, a partir de las 8 de la noche, Estadio Tepa Gómez, será el certamen Señorita Tepatitlán 2018. El certamen ya está listo, hay 10 candidatas. Si usted quiere ir, vaya a apoyar a alguna de las candidatas que están buscando ser la máxima representante de la belleza en Tepatitlán. También se presenta el grupo OV7, este grupo que tiene décadas ya de estar en el medio artístico, estará aquí en Tepatitlán presentándose. ¿Y dónde puede comprar su boleto si aún no lo adquiere? En Don K, que está por la avenida Ricardo Alcalá, y está la venta de boletos. También en la presidencia municipal, en la Casa del Artesano por calle Tepeyac, cerca de San Martín, en el kiosco turístico que está en el centro también de Tepatitlán, y en todas las sucursales de Farmacias Tepa. Allí están los boletos para que usted vaya y disfrute de la presentación del grupo OV7, un grupo tradicional, un grupo ya de décadas de trayectoria, lo mismo que apoyar a alguna de las 10 candidatas al título Señorita Tepatitlán 2018. Y le comento también, el domingo estaremos retransmitiendo este certamen a las 9 de la noche por el canal 17, para que usted vea todos los detalles del certamen, aprecie todo lo que hicieron las candidatas para buscar ser merecedoras al título de Señorita Tepatitlán 2018. Y también será repetición el lunes a las 4 de la tarde para que usted siga los detalles de ese certamen. Esto como parte de lo que ofrece Televisión por Cable Tepa. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Expo Ganadera Tepa 2018, del 13 de abril al 1 de mayo. El mejor ganado. Subastas. Mi granjita. Espectáculos diarios. Ven con tu familia y pásalo en grande. Expo Ganadera Tepatitlán, la mejor genética y el mejor ambiente. Espérala. No busques más. En AFRA Publicidad te ofrecemos impresión de lona, rotulación, renta e instalación de espectaculares, impresión de vinil y mucho más. Llámanos al 781-3999 o visítanos en Bartolo Hernández número 577 y conoce nuestros servicios. La Diferencia, un nuevo concepto diseñado para ti. Disfruta los jueves de música de trova y piano, los viernes de mariachi y los sábados nos ponemos a bailar con las noches de antro. Te esperamos en Avenida Carnicerito 1228. La Diferencia. ¿Planea remodelar tu casa o negocio? Pisos y Azulejo Chayo somos tu mejor opción. Te ofrecemos servicio y atención personalizada. Calidad de nuestros productos y los mejores precios de la región, donde siempre encontrarás lo mejor. Visítenos en Jacaranda 633. Colonia Jardines de Tepa. Pisos y Azulejo Chayo somos tu mejor opción. Grupo Petromóvil. Petro San Juan. Superservicio Tepatitlán. Mini Estación Tepa. Miércoles de la Suerte. Facturación 24 horas por internet. PetroTag. Acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil. Rendimiento y confianza. Vive, vive, vive.
Lo mejor de la Feria Tepa Abril, solo por TV Cable Tepa. Le comento que ya estamos, el día 13 de abril será la transmisión, el inicio de transmisiones de la Feria Tepa Abril desde Expo Ganadera, con la inauguración. Tenemos el desfile inaugural de Tepatitlán de la feria y otras actividades que están programadas para que usted tome en cuenta la Feria Tepa Abril hasta su hogar, como es una tradición desde hace 22 años por televisión, por cable Tepa, siempre llevando lo mejor de la feria hasta su hogar. Le cuento también que estamos actualizando los datos del contrato de servicio de televisión por cable Tepa o internet. Le recordamos que si es suscriptor de Telecable Tepa, debe venir a actualizar sus datos y aproveche los beneficios que tiene actualizar esta información, como son promociones exclusivas, avisos importantes y seguridad en sus datos de que hay un aviso de privacidad, una política de privacidad que usted está seguro o segura de que los datos siempre se quedarán aquí sin que sean compartidos, a menos que usted no lo autorice, aunque nunca le pediremos eso. Eso es algo que usted debe tener en mucha confianza. Lo mismo que si el titular del contrato ya falleció, usted puede hacer el cambio de nombre sin costo alguno, solamente tiene que venir a alguna de las oficinas de televisión por cable Tepa y allí hacer el cambio de nombre. Y dentro de la Expo Ganadera, el día 13 inicia la Exposición Nacional de Ganado Charolais hasta el 23 de abril. Para que venga y aproveche y disfrute, vea el ganado con la mejor genética que se genera y produce en México. Y aquí, claro, estaremos transmitiendo los eventos más importantes de esta Expo Nacional de Ganado Charolais, que se hace solamente en grandes capitales como, por ejemplo, Monterrey, en Nuevo León, perdón, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Guadalajara, por primera ocasión, en una ciudad media como Tepatitlán, estará esta expo durante 10 días de ganado Charolais para que usted lo disfrute. Vamos ahora con el tema de tecnología. Ahorita hay un caos mundial porque la gente dice que se robaron datos de Facebook para poder usarlos en campañas políticas. Se habla de más de 80 millones de usuarios que utilizaron sus datos. Ve usted más información de lo que sabe Facebook acerca de usted. Después de este reciente acontecimiento con Cambridge Analytica, los usuarios de Facebook ya no están tan confiados. ¿Por qué? Números telefónicos o direcciones de correo electrónico de contactos almacenados en el celular, historias de llamadas, fotos, videos, conversaciones, gustos y lugares visitados, además de las direcciones, son algunos de los datos que Facebook tiene de sus usuarios. Con el reciente escándalo en el que se ve involucrada la consultora británica Cambridge Analytica por recopilar información privada de más de 50 millones de usuarios de Facebook para utilizarlos en procesos políticos, surgió la duda de si es conveniente seguir navegando en esta red social. Este hecho hizo que miles de usuarios eliminaran sus cuentas, pero antes de tomar esta decisión, quien decida abandonar esta red social puede saber en tres sencillos pasos qué datos y archivos están almacenados. En México, de acuerdo con la publicación en el portal en línea El Informador, donde asegura la Asociación Mexicana de Internet, Facebook es la red más utilizada por los internautas y con más números de usuarios que proporcionan datos sabidos como fotografías y videos. Para conocer
conocer la información solo hay que ir a la parte superior derecha de la página de Facebook y seleccionar la opción de configuración. Después se desplegará la configuración general de la cuenta, en donde la parte inferior se podrá descargar una copia de tu información. Los usuarios podrán bajar una copia de la información que han compartido en Facebook con solo presionar el botón verde de descargar archivo. Al realizar este proceso, la red social creada por Mark Zuckerberg, que deciden obtener la información, tu archivo de Facebook incluye información personal como publicaciones privadas en el muro, fotos e información del perfil. Por favor, tenlo en cuenta antes de guardar o enviar el archivo. Una vez presionado el botón, el sistema solicitará que introduzcas por seguridad la contraseña para ya poder iniciar la descarga, con la finalidad de que tú tengas el control de tus datos. Muchos usuarios han dejado de utilizar Facebook. Utilizan otras alternativas, que son otras redes sociales. Con imágenes de Juan García para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Por eso hablamos de la importancia de las redes sociales. Usted, cuando da de alta sus datos en Facebook, Twitter, en otras aplicaciones, siempre le piden información extra. Además, subimos fotografías, datos, mensajes y todo eso lo almacena Facebook o Google en una base de datos en edificios enormes donde tienen las computadoras. De allí, un hacker o la misma empresa puede compartir los datos y pueden usarse para fines no muy claros. Eso pasó con Cambridge Analytica, que sus datos en México, Inglaterra, Estados Unidos y otros países fueron enviados a los partidos políticos, a todos. De allí usaron información. Por ejemplo, en Inglaterra se tiene un estudio que dice que los datos de los usuarios de Facebook se usaron en el Brexit, que era una campaña para separar Inglaterra de la Unión Europea. Y al final fue tanto el miedo que infundieron que se separó Inglaterra de Europa en cuanto a economía y otros servicios, y ahorita están en problemas. Es que deba usted tener cuidado en lo que publica en redes sociales. Cuídese mucho, no da información, no se confíe. El Facebook y otras redes sociales no son tan seguras como nos hacen creer. Y tienen sus datos, todo lo que usted ha publicado lo tienen guardado. Aunque usted lo borre, allí aparece. Eso es sencillo y fácil. Mejor, si no quiere que sepa algo, no lo publique, no lo ponga, no lo nada. Simplemente desaparézcalo o no lo haga para que no quede huella de eso. Bueno, eso es un problema grave que ojalá que no repercuta a futuro. Vamos con el tema del compañerismo. ¿Qué significa esto? A diario convivimos con compañeros de escuela o de trabajo, lo cual algunas veces ocasiona conflictos e incomodidades por algunos obstáculos. Creo que el principal obstáculo para el compañerismo es lo contrario, que sería el individualismo, es decir, la creencia de que no necesitamos a las demás personas. Eso sería lo que más difícilmente podría obstaculizarnos. Claro que esto va aunado junto al individualismo, la falta de comunicación, las faltas de respeto, el que no se hablen y no se hagan acuerdos con anterioridad para saber qué hace una persona, qué hace otra, y eso es lo que puede afectar el compañerismo. Para poder llevar a cabo una relación de compañerismo sana y poder establecer objetivos, se necesita... Hay muchas herramientas. Es importante aquí saber que el compañerismo y la amistad no son lo mismo. Entonces, ser buenos compañeros no necesariamente implica que seamos amigos. No tenemos por qué tener quizá una relación cercana, íntima. Más sin embargo, saber trabajar en equipo para poder llegar a objetivos en común, ya sea en la escuela o en el trabajo, en donde sea. Entonces, ¿qué podemos hacer para fomentar el compañerismo? Pues a las partes como de autoridad, ya sean los maestros o los jefes de las los jefes o gerentes o las personas que están a cargo de otro personal, pues primero es importante que hagan, que fomenten el trabajo en equipo y no la competitividad. Es decir, que no los comparen o no los señalen unos a otros, para que eso no genere riñas entre ellos. Y también es sano y es agradable o es conveniente que, bueno, se fomenten espacios de convivencia aparte de la escuela o del trabajo, donde también podamos convivir un poquito más como personas y conocernos un poquito más. Ya desde nuestra propia perspectiva, ¿cómo ser mejor compañero de los demás? Pues es importante
importante fomentar en mí mismo y poner en práctica mi respeto, mis modales básicos, el saludar, el despedirnos, el pedir las cosas por favor, el decir las gracias, que son modales básicos pero que fomentan una buena relación, generar la empatía con las demás personas, es decir, también entender que a veces mis compañeros no andan de humor y que a veces yo tampoco, y que no tomárnoslo tan personal, no tomárnoslo tan a pecho, sino entender que bueno, podemos seguir trabajando juntos a pesar de que haya ciertas riñas, y bueno, entender que a final de cuentas no podemos vivir solos, no podemos ser seres individualistas, y que siempre si trabajamos en equipo los resultados se optimizan. Entonces siempre es más importante fomentar el bien común, porque en el bien común va implicado también mi bien personal. Entonces es como ver una manera de yo puedo estar mejor si aprendo a trabajar mejor con las demás personas. Con imágenes de Fernando Sánchez para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. De mi parte, la importancia para que las empresas trabajen en programas y temas en que se genere un ambiente más relajado de trabajo entre compañeros para lograr que se tenga un mejor crecimiento laboral. Bueno, también en las escuelas se puede hacer eso, pero sobre todo evitar que se dé una competencia que pueda dañar la relación laboral. Y entre mejor estén los empleados en un grupo de trabajo, aunque haya problemas, discusiones o rispidez, ya al momento de trabajar en equipo puede llegarse a generar un ambiente de trabajo adecuado, el cual puede generar un resultado positivo para una empresa o un grupo. Por eso la importancia del compañerismo, como decía David, el psicólogo, no es lo mismo la amistad o el compañerismo, aunque mucha gente toma el compañero de trabajo como un amigo y al final cuando surge un problema dicen que eran amigos y por qué se traicionaron. Esa es la gran diferencia y debe tomarse en cuenta esos datos. Vamos ahora a hablar acerca del consumo de sal. ¿Eres de las personas que te llevan tu platillo de comida y antes de probarlo ya le estás agregando sal? Ten cuidado y ve la siguiente información. El sodio es un mineral necesario para el cuerpo, facilita la actividad muscular y ayuda a transmitir impulsos nerviosos. Sin embargo, solo se requiere una mínima cantidad que incluso se encuentra de manera natural en los alimentos. El consumo excesivo de la sal de mesa incrementa los riesgos de padecimientos cardiovasculares y de los riñones. Hipertensión, alteraciones visuales, calambres y derrame cerebral. En adultos, se recomienda solo el consumo de 2 a 3 granos al día. Sabemos que consumimos la mayoría de las veces mucha más sal de lo recomendado, pues en algunas casas o restaurantes se acostumbra a tener la sal en la mesa, lo que hace que por inercia, sin que los alimentos la necesiten, se le está agregando este mineral no solo en una ocasión, sino varias veces durante el tiempo que se está comiendo. Así que un paso para comenzar a dejar de consumir tanta sal sería retirar el salero de su mesa. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Es un tema importante, un tema que vale la pena tomar en cuenta para poder hablar acerca de los detalles de cómo evitar el consumo de sal, más ahora que está aumentando la cantidad de personas que sufren de hipertensión, que aunque mucha gente no lo sabe o no conoce, se pueden generar problemas al consumo excesivo de sal, por eso la importancia que se tenga. Vamos ahora con el tema del reporte del Cuerpo de Bomberos de Tepatitlán. El reporte del Cuerpo de Bomberos, vamos a tocar con ese tema enseguida. Sí, vamos ahora con el tema del reporte de bomberos para poder hablar acerca de esta situación. Vea usted. Los bomberos de Tepatitlán trabajan los 365 días del año, las 24 horas al día. Estos días han tenido mucho trabajo por las quemas en pastizales y lotes baldíos. Pero además de esto, realizan otras actividades. Estuvieron muy al pendiente de los enjambres de abejas al retirar 13 de ellos con el fin de prevenir y evitar que las personas sean afectadas por las picaduras. Otra de las actividades que realiza bomberos es dar atención prehospitalaria, atendiendo a 264 personas. En el transcurso del mes también hicieron recomendaciones y ofrecieron información muy útil para las personas como qué deben hacer en momentos de emergencia. Esto se realizó en 236 ocasiones. Hicieron el monitoreo de temporal revisando las imágenes satelitales en la red de estaciones climatológicas. Hicieron también la toma de temperatura para saber cómo vienen las próximas temporadas y así poder actuar en caso de alguna contingencia, realizándolo en 558 ocasiones. Atendieron un total de 204 incendios,
acudieron al llamado de personas que detectaron fugas de gas LP en 14 ocasiones. Para estar actualizados, siguen recibiendo capacitaciones y ellos capacitaron a personas externas, cerrando el mes con un total de 908 servicios. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, es en cuanto al tema del Cuerpo de Bomberos, el reporte que tuvieron durante el mes anterior. Y ya le comento, próximo sábado 7 de abril inicia ya el certamen para ganar el título Señorita Tepatitlán 2018. Son 10 aspirantes, vaya usted a apoyarlas. Ellas están trabajando desde hace unas semanas para capacitarse y dar lo mejor que puedan en la pasarela, en las preguntas, en todo lo que tienen que hacer para ganarse el título de Señorita Tepatitlán 2018, con lo cual representen a Tepatitlán en diferentes eventos y actividades. Y por eso también estará presentándose como variedad el grupo OV7, que es un grupo que tiene varias décadas de trayectoria. Por si quiere usted ir, los boletos están a la venta en el restaurante Don K, que está por Avenida Ricardo Alcalá, cerca de Victorio Morelos. También está en la Presidencia Municipal de Tepatitlán, ahí está la venta de boletos. En Casa del Artesano, que está por la calle Tepeyac, y en el kiosco de turismo en el centro de la ciudad. Asimismo, en todas las sucursales de Farmacias Tepa puede comprar sus boletos. Y ya sabe, es en el Estadio Tepa Gómez, el certamen Señorita Tepa Abril 2018. Y aquí en Televisión Pucará de Tepa, Canal 17, próximo domingo 8 de abril, estaremos retransmitiendo este programa del certamen, que será a partir de las 8 de la noche para que usted no se lo pierda y pueda disfrutar todos los detalles de lo ocurrido durante el certamen aquí en Tepatitlán, para que lo disfrute, para que lo vea y sobre todo para que usted vea por qué la ganadora, quien sea, llevó este título. Y el día 13 de abril empezaremos con transmisiones ya de Expo Ganadera y otros sitios de Tepatitlán, todo para llevarle todo lo que ocurre en la Feria Tepabril. Ya son 22 años de transmitirse, de llevarse a estos hogares este tipo de actividades, y siempre buscando en que usted se divierta, se informe y tenga una mejor idea de lo que ocurre en la Feria Tepabril. Por eso, el Estudio Vocal de Tepa está preparando todo ya para que usted tenga grandes sorpresas, regalos, dinámicas, y habrá mucho que hacer, que tener al inicio de la feria, desde el día 13. También tendremos el desfile inaugural, tendremos también lo de la salida del Señor Misericordia y otras actividades, así como actividades especiales de la Muestra Nacional de Ganado Charolais, que será en Expo Ganadera del día 13 al día 23 de abril. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Pinturas Prisa, encuéntranos en nuestra nueva sucursal en Tepatitlán. Ahora para tu comodidad, en Boulevard Anacleto González Flores número 150, a un costado de la gasolinera Españita. Aprovecha nuestro amplio estacionamiento. Pinturas Prisa, calidad y precio. Mejor de la Feria Tepabril, solo por TV Cable Tepa. Amigazo, mejorar tu hogar es más sencillo con los preciazazos del Bodegón. Salas, comedores, refris, estufas, lavadoras, colchones, pantallas, laptops, tablets y mucho más. Todo en abonitos facilitos. Por eso con el Bodegón, sales galón. Somos el Bodegón. Expo Ganadera Tepa 2018, del 13 de abril al 1 de mayo. El mejor ganado, subastas, mi granjita, espectáculos diarios. Ven con tu familia y pásalo en grande. Expo Ganadera Tepatitlán, la mejor genética y el mejor ambiente. Espérala. ¿Planea remodelar su casa o negocio? Pisos y Azulejo Chayo somos tu mejor opción. Te ofrecemos servicio y atención personalizada. Calidad de nuestros productos y los mejores precios de la región, donde siempre encontrarás lo mejor. Visítenos en Jacaranda 633, Colonia Jardines de Tepa.
Pisos y Azulejos Chayo somos tu mejor opción. Tierra Santa ofrece homenajes de vida, un servicio integral a previsión con excelencia en la calidad y asistencia humana que aseguran la tranquilidad y satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo cómodas instalaciones, servicio de estacionamiento las 24 horas, venta de gavetas, nicho para urnas y servicio de cremación, los cuales contarán con sala de velación y despedida del familiar. Bosque Tierra Santa, un lugar para honrar la vida. VM Automotriz, una nueva opción en autos seminuevos aquí en Tepatitlán, con un enganche desde 20%. Usted elige el plazo, lo esperamos. Bueno, y seguimos con la información. Le comento aquí en Televisión Pucará de Tepa, estamos pidiendo a usted que nos actualice sus datos. Esto es por ley. La ley nos dice y pide que toda la persona que tenga servicio de cable u otro tipo de servicio en su hogar tiene que actualizar datos. Es por ley. Está en una forma de tener un control de cuántas personas tienen el servicio de una televisora o una empresa de distribución de señales. Por eso le recordamos que estamos en campaña de actualización de datos y aproveche los beneficios que le puede brindar, como son promociones exclusivas, avisos importantes sobre cobros, cambios y pagos y seguridad en sus datos, porque tenemos una política de privacidad con lo cual usted está segura o seguro de que sus datos quedan bien resguardados y que nadie puede utilizarlos, se quedan en la base de datos. La única forma en que podríamos usar sus datos es que usted nos lo pidiera y nos diera una autorización. Con eso se pueden usar. De otra manera, nadie puede utilizarlos. Y también hay una situación. Si el titular de la cuenta de Tebecable Tepa que usted tiene ya falleció, usted puede venir a actualizar los datos. Nada más venga a la oficina central aquí por el Boulevard, en Pedro Medina, en Tepatitlán, o en cualquier delegación o ciudad donde está la Televisión Pucará de Tepa, vaya y actualice sus datos. No tiene costo, simplemente vaya y hágalo. La actualización tiene que ser en forma personal. Cuando usted vaya a cualquier oficina, sirva usted tomarse un tiempo para actualizar los datos que se tienen. Le comento, lo dimos a conocer la semana pasada y ayer ocurrió. Se aumentó el precio del camión urbano de 6.50 a 9 pesos, lo cual trajo, en algunas personas, trajo inconformidad, otras más no dijeron nada, simplemente dejaron de utilizar, cuando menos por unos días, el servicio del transporte urbano. La mañana del martes, 3 de abril, subió de 6.50 a 9 pesos. El precio del transporte público en Tepatitlán, con un 40%. El pasado viernes 16 de marzo, comenzó las operaciones del nuevo modelo de transporte público en el municipio. La primera ciudad media en implementar el esquema Ruta Empresa, con 6 rutas, 4 troncales y 2 complementarias, y 50 unidades que conforman la red de transporte de 144.4 kilómetros, que se estima ofrecerá servicio a 22.625 usuarios anualmente. Se estima que este aumento afectará la economía del ciudadano. En el portal de la Universidad de Guadalajara, el especialista de Ciencias Económico-Administrativas, el investigador Luis del Toro, comentó que la canasta básica cuesta 10.351 pesos al mes, pero el salario mínimo
es de 2,401 pesos mensuales. A esto se le suma que el tomar 4 camiones diarios con la nueva tarifa, una familia de 4 personas gastará poco más de 4,000 pesos en transporte por mes. Con imágenes de Fernando Sánchez para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Esto se dio con el cambio de la ruta empresa, para que usted tome en cuenta esto. Y mucha gente nada más lo que hizo fue subirse al camión y ya quedarse callado, callado. Y por eso no hubo tanto ruido. Al final lo que la gente iba a decir que no usara el camión, no se hizo. Quedó todo nada más una propuesta y la gente dice que está muy caro. Y no hay nada porque es una ruta empresa ahora que nadie la controla, porque antes la controlaba el gobierno del estado, pero ahora al ser los camioneros dueños de la ruta empresa como está estipulado, bueno, es muy diferente este tema. Vamos ahora con el día del cáncer de pulmón. Esta es una nota a hablar acerca de consecuencias, daños y cómo evitarlo. Vean los detalles enseguida. Hoy 5 de abril, por primera vez en México, se conmemora el Día Nacional del Cáncer de Pulmón. Este cáncer se origina cuando las células comienzan a reproducirse de manera descontrolada, forman un tumor y puede trasladarse a otras partes del organismo, donde crecen y forman nuevos tumores que reemplazan al tejido normal. Puede originarse en las células que envuelven a los bronquios. El cáncer de pulmón es un problema mundial de salud causado no solo por el tabaquismo, sino también por la inhalación de humo de leña y otros contaminantes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año se diagnosticaron 1.6 millones de nuevos casos y mueren por esta causa 1.38 millones. Y tan solo en los Estados Unidos se reportan 226 mil enfermos nuevos y 160 mil defunciones. En conferencia de prensa, especialistas indicaron que el cáncer de pulmón es la cuarta causa de muerte general en México, donde se registran 9.700 nuevos casos y 8.300 defunciones al año. Los principales síntomas son tos que no desaparece o empeora, expectoración con sangre, ronquera, dolor en el pecho, pérdida de peso o apetito y dificultad para respirar. Ser fumador es el factor de riesgo más importante. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. No es el tema del cáncer de pulmón y fíjense, sigue desarrollándose y ahora también hay un aspecto en las grandes ciudades y comunidades debido al incremento de los automóviles. Bueno, ya es otro problema que genera cáncer de pulmón. Antes era porque cocinaban con leña o estaban cerca del fogón y ese tipo de cosas generaba cáncer en los pulmones y afectaba la salud. Ahora está con este tema para todos tener precaución y cuidado para evitar enfermarnos de esto. Vamos con Chava Deportes y la información deportiva. Adelante, Chava. Amigos, qué gusto saludarle. Estamos preparados para llevarle los temas de la información deportiva. Hoy para comentarle que el Tepa empató a 2 en su juego de media jornada de la tercera división profesional. Además también para comentarle que el equipo de Tepa en la Liga Regional sigue como líder de este circuito beisbolero. Comenzamos. La escuadra juvenil del Tepatitlán no pudo aprovechar la jornada doble y como local empató a 2 ante Tapatío Soccer. Todo esto sucedió ayer miércoles por la tarde en la cancha del Estadio Tepa Gómez en duelo de la jornada 35 para el grupo 10 de la tercera división profesional. El Tepa se puso en ventaja al minuto 27 con gol de Diego Medina y así con el 1-0 se fueron al descanso. Para el complemento al 54, Eric Toscano empató para la visita, sin embargo al 79 el Tepa se fue 2-1 con gol de Iker Estrada. Y en tiempo de reposición, Salvador González anotó para los tapatíos el empate a 2 en el juego. El punto extra en penaltis fue para tapatíos por 4-1. Con este resultado el Tepa llega a 62 puntos y se mantiene en el sexto lugar de grupo. Ahora el Tepa visita al Deportivo Salcido este sábado por la tarde en Ocotlán en la jornada 36 de la tercera división profesional. La novena de Tepa sigue en plan grande y ahora derrotó a los Reales de Santa María por pizarra de 11 carreras a 3.
Y esto sucedió el pasado domingo por la tarde en el campo del Tablón de Tepa, ya en la segunda vuelta de la Liga Regional Alteña de Béisbol. Juan Ramón de la Torre trabajó en la loma por espacio de 6 entradas 1/3 para llevarse el triunfo con relevo de Tony de la Torre, dejando la derrota para Ernesto Quirós. Por Tepa, César González con 4 hits, Carlos Miranda con 3, Alfredo Macías, Juan Ramón y Tony de la Torre con 2 hits cada uno. Por Reales, José Valtierra con par de imparables. Con esto Tepa se pone con marca de 21 triunfos y 4 derrotas. Ahora Tepa estará visitando Capilla este domingo por la tarde en la actividad de la Liga Regional Alteña de Béisbol. Amigos, estos son los temas que le preparamos para la información deportiva de este día y yo me despido agradeciendo su atención y le reitero la invitación para que nos siga acompañando en este espacio para presentarle los temas de la información deportiva. Por ahora, seguimos contigo, Basilio. Muchas gracias por la información deportiva. Le comento desde el Corte Comercial que el sábado ya, este sábado 7 de abril, a partir de las 8 de la noche, será el certamen Señorita Tepatitlán 2018. Son 10 candidatas que buscan ser la máxima representante de la belleza en Tepatitlán. 10 candidatas que han estado preparándose durante semanas. 10 candidatas que están buscando que usted vaya y les apoye. Por eso, vaya y compre su boleto. También puede aprovechar como extra la presentación del grupo OE7 aquí en Tepatitlán. ¿Y dónde puede comprar los boletos? Podría preguntar. Si usted, es fácil, vaya al restaurante Don K, que está en la avenida Ricardo Alcalá, cerca de Victorio Morelos, o también en la presidencia de Tepatitlán, también están vendiéndolos. En la Casa del Artesano, están por la calle Tepeyac, o en el kiosco turístico que está en el centro, y en todas las sucursales de Farmacias Tepa. Lo mismo le comento, domingo 8 de abril, en la noche, estamos transmitiendo el certamen aquí para que usted vea todos los detalles de lo ocurrido en este magno evento aquí en Tepatitlán. Lo repetiremos el programa el día lunes a las 4 de la tarde. Todo como un servicio que aporta Televisión Local de Tepa para usted. Y gracias por su preferencia. Esto es como parte del inicio de la Feria Tepa Abril, que empieza el día 13 con transmisiones aquí en el canal 17 de Televisión Local de Tepa. Y vamos al corte comercial. Regresamos con más. Entertainment presenta Palenque Tepa Abril 2018, presentando simplemente a los mejores. Sábado 14 de abril, Alta Consigna y El Mimoso. Domingo 15 de abril, Pancho Barraza. Venta de boletos en misboletos.com y Presidencia Municipal de Tepatitlán. Compra tus boletos ya, no te lo puedes perder. ¿Planea remodelar su casa o negocio? Pisos y Azulejo Chayo somos tu mejor opción. Te ofrecemos servicio y atención personalizada. Calidad de nuestros productos y los mejores precios de la región, donde siempre encontrarás lo mejor. Visítenos en Jacaranda 633, Colonia Jardines de Tepa. Pisos y Azulejo Chayo somos tu mejor opción. Glass Entertainment presenta por primera vez en la región de Los Altos, sábado 21 de abril, 2 de la tarde, Estadio Tepa Gómez de Tepatitlán, Jalisco. Batalla de leyendas, leyendas del Guadalajara contra leyendas de las Águilas. Un partido de fútbol con la pasión y la rivalidad de toda una vida. Un clásico de clásicos por las leyendas del Guadalajara. Héctor Reynoso, Omar Arellano, Tiburón Sánchez, Gustavo Nápoles, Tilón Chávez, Camilo Romero, Pirata Castro, Lupillo Castañeda, Sergio Rodríguez, Gaucho Aviña y Chava Carmona. Por las leyendas de las Águilas, Sague, Luis Hernández, Reinaldo Navia, Andrés Chitiva, Chuy Mendoza, Isaac Terrazas, Adolfo Ríos, Gringo Castro, Fabián Stay y Ariel González. Compra tus boletos ya en misboletos.com y Presidencia Municipal de Tepatitlán. Un evento más de Bless. Lo mejor de la Feria Tepa Abril, solo por TV Cable Tepa. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte,
Facturación 24 horas por internet. PetroTag. Acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil. Rendimiento y confianza. Se empieza a iluminar y esta noche revive aquellos buenos años en los que escuchabas a OV7, el grupo musical que ha trascendido generaciones, que estará presente en el certamen Señorita Tepatitlán 2018 y tú no te lo puedes perder. Adquiere tus boletos en el restaurante Don K, kiosco turístico en la Plaza Morelos, Farmacia Estepa, Casa del Artesano o Presidencia Municipal. Feria Tepabril 2018. Tierra Santa ofrece homenajes de vida, un servicio integral a previsión con excelencia en la calidad y asistencia humana que aseguran la tranquilidad y satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo cómodas instalaciones, servicio de estacionamiento las 24 horas, venta de gavetas, nicho para urnas y servicio de cremación, los cuales contarán con sala de velación y despedida del familiar. Bosque Tierra Santa, un lugar para honrar la vida. Gracias por su atención. Esto fue su noticiario CNT. Hasta pronto.